Hola, ¿qué tal amigos? Hoy día nos encontramos de nuevo acá en el Jockey Plaza para realizar un hanamps de lo que es el Nokia Lumia 505, el cual es un equipo de entrada que está llegando junto con nuestros amigos de Claro por un precio bastante asequible, que es 29 soles a un plan de 99. Este equipo viene con una pantalla de 3.7 AMOLED. Sí, AMOLED. Como tiene bastantes equipos de la competencia, las cuales al sol no vamos a tener problemas de visión. Y además viene con 256 de RAM, que tal vez para algunos sea muy poca, pero aunque no lo crean, cómo lo maneja este sistema operativo Windows Phone 7.8 que viene, no vamos a sentir ni lags ni problemas con ello. Por ejemplo, ahorita vamos a correr un juego que es Need for Speed. Otro de los puntos que vamos a encontrar acá con el Lumia 505 es que viene con 4 GB internos. Tal vez para muchos va a ser poca memoria para manejar, pero por el precio que está viniendo y por lo que es un equipo de entrada, creo que es suficiente para aventurarnos en este mundo de los smartphones y conocer un poco más de lo que nos ofrece Windows Phone. Otro de los puntos que me parecen a su favor es que al ser Lumia viene con Office ya integrado. En este Office vamos a poder sincronizar tanto en la nube con nuestras cuentas de SkyDrive, Office 365 y así editar nuestros trabajos tanto de instituto, universidad o del mismo trabajo que ya estamos realizando. Eso va a ser un gran punto a favor al momento de compra, porque por un precio económico vamos a poder estar haciendo trabajos, editando Excel, PowerPoints y creando Words. Como pueden ver, la facilidad para jugar teniendo esa cantidad de RAM es muy fluida y no hay momentos de lags. Eso es lo que siempre me ha gustado, tanto que ha mantenido Nokia desde el primer modelo con baja RAM, que es el Lumia 610, ahora con el Lumia 505. Una de las cosas que trae como atractivo también el Lumia 505 es una cámara de 8 megapíxeles. Sí, 8 megapíxeles, con los cuales vamos a poder tomar unas fotos totalmente nítidas. No viene firmada esta vez como Car 6, como son la mayoría de gama alta, pero esta nos tiene los mismos efectos que podemos encontrar en los Lumias, como son el Lumia 900, Lumia 710 y algunas cosas que también podremos encontrar en el Lumia 920, como son los Nokia City Lens, efectos de fotos, cámaras extras y aún con la garantía de una muy buena foto, como son las cámaras que siempre trae Nokia. Otro de los puntos es que la facilidad al ver las fotos es bastante fluida y no vamos a perder tiempo en estar cargando o tal vez esperando un momento que se vaya procesando la foto. Las tomo bastante rápidas y son digitalizadas al instante por el sistema operativo. Eso me gusta bastante, aunque no tiene autofocus, pero las fotos de 8 megapíxeles tomadas de esa calidad son realmente buenas. Una de las cosas para no olvidarme es que aún mantiene el multitask, así traiga las 256 que hablamos primero de RAM. Así que si vamos a querer navegar y ir cambiando entre aplicación, el equipo se va a manejar con totalmente fluidez sin la necesidad de más RAM. Eso es lo bueno de tener un Windows Phone. Espero que les guste este hanamps. No se olviden que se pueden acercar al Smart Center de acá de UK Plaza para probar estos equipos que trae la operadora Claro.